Muy buenas noches, familia. Dentro de la programación semanal de Onda Cádiz Televisión se incluye cada martes este suplemento de carnaval para tratar la actualidad de la última semana dentro de la fiesta grande de Cádiz, conocer las voces de los protagonistas del último concurso, y esta semana vamos a repasar coplas de agrupaciones ilegales. En una época de cuaresma en el que baja la intensidad informativa y tenemos pues que ir buscando contenidos para llevarles este programa para que no falte a lo largo de todo el año esta horita de carnaval, esta ventana en la televisión municipal de Cádiz. Se siguen desarrollando, se siguen concediendo premios, la resaca del último concurso. Nos vamos a ir hasta la calle Ancha, hasta la Asociación de la Prensa, que entregó sus tradicionales premios dedicados a la fiesta grande de Cádiz. La Asociación de la Prensa de Cádiz entregó en la tarde del pasado viernes sus distinciones referentes a la fiesta grande de la ciudad. Muchos fueron los periodistas, aficionados y autoridades que quisieron presenciar este acto en la sede del colectivo en la calle Ancha. Juan Manzorro, de Canal Sur, fue el encargado de conducir la entrega de los galardones. En primer lugar, José Manuel Martínez Sierra, el TACA, recibió de manos del presidente de los periodistas de Cádiz el premio Crítica del Carnaval 2010, que ha recaído este año en su agrupación Los Famosos. Como cada edición, los periodistas y comunicadores acreditados para la cobertura del concurso de agrupaciones son los encargados, mediante una votación, de elegir al ganador. El TACA, en un discurso ya preparado, se mostraba muy agradecido por el premio. Es un placer estar hoy aquí con todos ustedes, y muchísimo más si es para recibir un premio como este, a la crítica del Carnaval 2010. Una crítica que nos ha dado muchos dolores de cabeza, como sabéis, pero que no pretendía ofender al colectivo de la policía local, y sí denunciar mediante una copla de carnaval la grosería chulesca con la que se dirigen algunos integrantes del cuerpo al ciudadano. Ante la denuncia presentada por el sindicato de la policía local, el juez, tras admitirla en un primer momento a trámite, decide archivarla por no encontrar elementos objetivos de injurias y calumnias. Esta decisión demuestra que la letra no está construida a base de insultos, como el sindicato afirmaba en la denuncia presentada y en artículos anteriores. Dicho esto, nos gustaría agradecer el apoyo recibido por los medios de comunicación durante el concurso y durante el carnaval, porque nos lo habéis hecho un poco más llevadero. También agradecer el apoyo de los compañeros que se han manifestado en los distintos medios o a través de una pancarta en el escenario del Falla. Muchas gracias también a los que no lo han hecho. Y sobre todo destacar la intervención de Miguel Villanueva, presidente de la Asociación de Autores del Carnaval de Cádiz, el cual nos ha brindado su apoyo incondicional con todo este tema. Y ya por último, agradecer este premio porque premia la crítica, que es y debe ser siempre uno de nuestros pilares, de los pilares de nuestro carnaval. Muchísimas gracias de todo corazón, viva el carnaval y la libertad de expresión. A continuación se procedió a la entrega del premio Paco Navarro de Periodismo a la mejor labor informativa sobre el carnaval gaditano a Onda Cádiz Televisión. En primer lugar, Manzorro, quien ejerció como portavoz de un jurado compuesto esta edición por Emilio López, Juan de Dios Santana y Taite Cortés como vocales y Nuria Grafojo como secretaria, dio a conocer el acta del fallo de tal distinción. ¿Por qué se le concede el premio a Onda Cádiz Televisión? Pues muy simple, yo creo que compartido por una inmensa mayoría de los aficionados al carnaval. Se le concede por su amplia y completa cobertura de nuestra fiesta. El jurado ha valorado de manera muy especial su apuesta por la transmisión del concurso como un contenido más de su programación habitual durante todo el año, con especial incidencia durante la celebración del concurso de agrupaciones y después en los actos que se celebran en las calles de la ciudad. Onda Cádiz Televisión ha sido elegida ganadora del premio Paco Navarro de entre una serie de candidaturas presentadas por los socios y socias de la Asociación de la Prensa de Cádiz. El director del ente municipal, Juan Carlos Jiménez Laz, recibió el premio de la mano de Virginia Navarro, hermana de Paco Navarro, quien da nombre al galardón. Lo hizo en nombre de todos los profesionales que han hecho posible la programación de carnaval durante todo el año. Un compromiso de todos los trabajadores que destacó en su intervención. Os aseguro que además el esfuerzo es real, intensísimo y notable.
porque es que cerramos un mes la televisión para dedicarnos al carnaval, no por vacaciones precisamente. Y este año no hemos podido hacer más, que también teníamos previsto, porque como ya sabéis ha sido un carnaval bastante pasado por agua. Pero vamos, esperemos y confiemos que para el futuro no sea así, y desde luego os prometemos mucho más y mucho mejor. Nosotros prácticamente han sido mes y medio en el que una treintena de personas se han dedicado prácticamente en exclusividad al carnaval. Y por eso yo tengo que decir, como decía Juan Manzorro cuando subíamos por la escalera, y perdona que te desvele esta cosa, creo que de verdad Onda Cádiz se lo merece. Así que muchísimas gracias a todos vosotros, especialmente al jurado, y muchísimas gracias al equipo que está aquí, una representación, por haberlo hecho posible. Gracias. Seguidamente, el presidente de los periodistas se sumó también a las muestras de felicitación a la televisión municipal por el premio recibido. Es un premio muy merecido. Me parece, por lo que yo sé, que ya el jurado del año pasado estuvo debatiendo concederle este premio a Onda Cádiz. Me parece un premio absolutamente merecido. Yo creo que Onda Cádiz, a lo largo de todo el año y de manera especial durante el carnaval, se ha convertido en la emisora del carnaval y mantiene una programación estable y es voz para mucha gente, con muchísimos colaboradores, con periodistas, con reporteros, con humoristas, cámaras, productores, maquilladoras, realizadores, conductores y tantísima gente que participa en eventos de esta naturaleza. Que un medio público de la ciudad de Cádiz, costeado con dinero de todos los gaditanos, también se dedique a nuestra principal fiesta, pues me parece que es algo verdaderamente importante. Es un premio muy merecido, ya digo, me alegra mucho por todos ellos y porque nunca Onda Cádiz había recibido, ni nadie de Onda Cádiz había recibido el premio Paco Navarro, y por tanto me parece que era de justicia darlo. Y como todo acto carnavalesco, fueron las coplas las que pusieron el epílogo a la noche, en esta ocasión de la mano de los 8 pasajeros de la chirigota, los Guatifalien. Salimos de Guatifó, un lejano planeta, a enorme velocidad sorteando cometas, buscando nuevas galaxias, buscando aventuras. Lo cierto es que estábamos todos en busca y captura. A mi casa puerta llamó la policía espacial y detrás venía Garzón con una orden judicial. Yo me disfracé de mujer, cambié un poquito la voz. Mi marido no sé dónde está, fue por tabaco y no volvió. Alquilado y combustible robado, salimos los 8 de aquí a carao sacado. Algún agujero crucé con enorme recelo, porque eran negros de verdad y tenían hasta pelo. Al llegar a Urano cogí una circunvalación y paré en una venta que vi en el tobillo de Plutón. Me cogí un marciano mechal, un decimito compré y una cinta de Luis Aguilé, que por cierto no le hacéis. Después de ponernos hasta aquí y salir de la venta, a Saturno llegamos malados, no nos dimos ni cuenta. El morazo nos hizo perder el control del platillo y en Saturno dos días me pegué dando vuelta al anillo. Y llegando a Marte frené porque había puesto un control y cuando el pipo soplé dio 14,2. Ay señora gente, por Dios, solo he tomado un vermú con 2 copitas de anís, pero hace más de un año luz. ¡Vámonos!
de que sobornar. Vámonos que nos vamos. Arrancamos la nave otra vez y a la tierra llegamos. Con todas las vueltas que yo le pego al firmamento, más vuelta a la tierra le di para buscar aparcamiento. Venimos a llevarnos aquí cosas que no hay allí. A ver que en fungo solo agua plata y nadie para no sin mí. Que no se me vaya a olvidar un cuarto de pimentón y una piba muy buena que vi con el culito de pinón. Como han podido observar, somos muy parecidos. Tenemos almorrana a la gaña y cerilla a los oídos. Por más que me fío de usted, no veo la diferencia. Tenemos el mismo color y la misma apariencia. Como usted podrá comprobar, no somos verdes ni nada. Me pasa lo mismo que a ti, me vuelvo verde con la edad. Pero a pesar de mi edad, tengo un paquete espacial. Qué paquete ya no está. Esta es la crónica de lo acontecido la pasada semana en la Asociación de la Prensa de Cádiz. De nuevo, nuestra gratitud por el premio concedido a Onda Cádiz Televisión por parte del colectivo de periodistas de nuestra ciudad. Presentación de los Guatifalien que cerraba esta crónica. Nos vamos a ir hasta la calle para disfrutar de esta chirigota en su hábitat natural, Calle Nueva, noche del pasado miércoles de carnaval, para inaugurar nuestra sección Coplas de Casa Puerta. Como soy fiel a mis aficiones y no tengo complejos ni me afectan esos que dicen que en Cádiz todo el año es carnaval, abro mi casa puerta para coger, aunque sea cuaresma, las últimas coplas que se van a cantar en ella. Al fin y al cabo, es mejor tener en la casa puerta una chirigota que un contenedor de basuras apestando. Y como me gusta compartir lo que a mí me gusta, pues os traigo una chirigota ya clásica en las calles de Cádiz. Ella es heredera directa de aquella que unos conocen como Los Fantasmas y que otros identifican como la del Gómez y Emilio. De cualquier forma, sus componentes llevan desde los años 80 ganándose a pulso el reconocimiento de los buenos degustadores de copla. Con vosotros, los Guatifalien. Que de persona corriendo por la esquina, para rodar una escena. Pusieron mi Cádiz como Pamplona, mi que Pamplina. La manada de morlacos se escapó corriendo, menos una parejita que se despistó. Las dos vaquillas eran tan mansas que se pidieron dos topolinos en la calle ancha. Cuando le meto al platillo la hipervelocidad, recuerdo lo que me dicen mis niños. ¡Vámonos! No corra mucho, papá. El que doblaba a Tom Cruise era un bastinazo en una semana, esquivando a los toros, no se hizo el tío ni un arañazo. El muchacho se tiraba de la moto en marcha y saltaba desde un cierro y no se hizo nada. Fue en un descanso cuando entró en coma con una tapa de ensaladilla de la paloma. Cuando le meto al platillo la hipervelocidad, recuerdo lo que me dicen mis niños, no corra mucho, papá.
explica por qué la familia dice, con todo lo que tienen, a pesar de todo, los carajotes no son felices. A la niña le reclama un Miró y un Goya, y a la nuera se le ha puesto tener un Renoir. La baronesa, como es tan rata, le ha dicho al niño que había dado un tranco y dos arcayatas. Cuando le meto al platillo la hipervelocidad, recuerdo lo que me dicen mis niños, no corras mucho, papá. Muchas gracias. ¡Vito, Vito! ¡Ahora en Extremadura! Ahora en Extremadura los niños en clase están aprendiendo con unos folletos de qué manera hay que desahogarse. A mí no me lo enseñaron en ningún colegio, eso lo aprendí yo solo y luego me harté. Ya de soltero, todos los días una, y menos mal que ya me casé y no me hago ninguna. Cuando le meto al platillo la hipervelocidad, recuerdo lo que me dicen mis niños, no corran mucho, papá. Como yo soy solidario. Como yo soy solidario, me he hecho donante, he donado mi cara y de aconsejarle al que se la pongan en un trasplante, que no se lave la cara con jabón lagarto, que no esté más de 2 horas con la cara al sol. Va a estar muy guapo, que no lo dude, pero que nunca vaya a acercarse al BBV. Cuando le meto al platillo la hipervelocidad, recuerdo lo que me dicen mis niños, no corran mucho, papá. En todos los aeropuertos se han instalado. En todos los aeropuertos se han instalado unos rayos X para verte en pelota y así evitar nuevos atentados. En el vuelo que yo hice iba un sospechoso y a pasar por el escáner todo se aclaró. La funcionaria con mucho aje al verle el bulto solo le dijo que buen viaje. Cuando le meto al platillo la hipervelocidad, recuerdo lo que me dicen mis niños, no corra mucho, papá. Muchas gracias. Coplas de Casa Puerta con el amigo Paco Rosado, una sección que continuará en las próximas semanas, pero desde aquí quiero hacer un llamamiento, una petición a todos los aficionados, a todos aquellos coleccionistas de las coplas ilegales, las coplas de las agrupaciones callejeras, que debido a la inestabilidad del tiempo no fueron muchas las que pudimos grabar la pasada semana de carnaval. Así que si quieren colaborar con nosotros y compartir esas imágenes con todos los aficionados, con toda la audiencia de este programa, pues un correo electrónico para ponernos de acuerdo, carnaval@ondacadiz.es, y serán recompensados con algún que otro regalito de esta casa y también de Cádiz Bus. Recuerden, cadizbus.es, un lugar donde pueden visitar durante las 24 horas, los 365 días del año, la página para poder entrar y ver cualquier vídeo del carnaval de Cádiz, cadizbus.es. Dicho esto, le tenemos que hablar de la gala Lo Mejor de Lo Mejor, que ya ha quedado perfilada con un cartel de lujo. Vamos a ver ya en imágenes las agrupaciones que van a participar en la noche del 10 de abril en las tablas del Gran Teatro Falla: las comparsas Los Santos, la agrupación de los Majaras del Puerto de Santa María, Medio Siglo, la comparsa de Antonio Martín, los Caballeros de la Piedra Redonda, los tres primeros premios del concurso, además de la cuarta clasificada, la comparsa de Aragón, Noches de Bohemia. En Chirigotas,
el primero y el primer y segundo premio del concurso. Los que van por derecho de Vera Luque y el escuadrón de los cartiles de Juan Manuel Baraza Benítez, el Cherif. El primer premio también de cuartetos, los vaqueros de Springfield de Manuel Morera y los coros de Luis Rivero, la academia y el cofre del tesoro que capitanea Juan Antonio Lamas. Y el mismo tiro de gracia por pura gracia, gracia divina. Bueno, les hablaba antes de los vídeos de agrupaciones callejeras si los quieren compartir con nosotros, pero también hacemos otro llamamiento para esas coplas que encontramos por internet, ese concursito que creamos cada semana. Bueno, pues gracias a Discos El Melli, nos mandan a través del correo carnaval@ondacadiz.es esos links, los enlaces donde podemos encontrar esos vídeos colgados en cualquier página. Y serán recompensados, como decía, con un lote de cintas y CDs antiguos del Carnaval de Cádiz, gracias a Discos El Melli. Nosotros, para ir abriendo boca, hemos encontrado uno de la comparsa La Caja de Pandora, un precioso montaje que pueden ustedes encontrar en YouTube. Parece mentira que nunca en la vida me puse a pensar en hacer ese viaje con el mínimo equipaje de un turista en mi ciudad, para ver tantas cosillas que detrás me habré dejado, tus maravillas que me han quedado por contemplar. Puede que mil ventanales desconocidos, esquinas y portales más escondidos que a la vista no se encuentran, y hasta hacer que yo me sienta con los ojitos vacíos. Parece mentira que nunca más me fijara en tus mareas, tus fachadas y azoteas con el manto de detalle. Qué chulo, ¿verdad? Qué chulo este montaje, que nos lo podemos encontrar en internet y que nosotros pues lo hemos elegido para abrir de nuevo esta sección. Carnaval por un tubo. Ya saben, lo que ustedes nos quieran mandar a través del correo carnaval@ondacadiz.es, en esta época en la que ya la intensidad baja un poquito, se irá recuperando en verano, pero un programa que siempre está abierto a cualquier sugerencia, propuesta vuestra. Qué bonito el paso sobre La Caja de Pandora, interpretado por Farid Figuer, que se encuentra incluido dentro de este CD de la comparsa de Quiñones del Carnaval 2010, un arreglo de este paso doble producido por Javier Fernández Rubiales. Quién sabe si el Melli nos da este CD a todos los que participen con nosotros en esta sesión, que de nuevo volvemos a abrir Carnaval por un tubo, Carnaval en internet. Bueno, vamos a quedarnos ahora con el comentario del Duque del Guano. El 12 de enero, tres días antes de que el Falla temblara con coplas de carnaval, tembló Haití por sus cuatro maltrechos costados y empezó la vida a hacerse invisible, y la destrucción, el hambre, el desconcierto, las heridas, los lloros, las maldiciones, las preguntas sin respuesta, la incomprensión, el miedo, la desconfianza, la incredulidad y todo ese cúmulo de situaciones
al que llamamos caos, se adueñó en muy poco tiempo del espíritu y los cuerpos de los ciudadanos de un país en el que solo ponen sus ojos quienes quieren dominarlo y sus impulsores y protectores. ¿Quién de nosotros sabía que existe un país llamado Haití y que era el más pobre de América Latina? ¿Quién de nosotros sabía quién fue el primer presidente constitucional y que allí se saltan la constitución a la garrocha para beneficio de los de siempre y para el hambre también de los de siempre? Nuestro amigo Antonio Rivas, a través de su comparsa Medio Siglo, nos dejó una declaración de intenciones en forma de paso doble, en el que invitaba a los carnavaleros en general a ocuparnos de los que quedaron vivos en esa desgracia, de los que después de enterrar a sus muertos necesitan recuperar fuerza para seguir llorando. No seré, no seré quien haga un paso doble por esos muertos del terremoto. Pero tampoco puedo, ay, ser ciego ni sordo. No lo haré con la sangre de los que se fueron, ni amargar las noches de febrero con una letra de lágrimas vivas, pero lo haría para apoyar a los que en ese infierno salvaron la vida. Aquí que tanto se aprovecha, porque a veces un muerto vale mucho junto, aquí propongo menos cobras y hagamos algo todos juntos. Aquí que somos solidarios, con una peña o con un manto, unámonos porque hace falta toda la garganta contra el llanto. Yo propongo una ganga donde estemos todos los que cantamos, de momento ya están los malas, y a ver cuánto es lo que recaudamos. Nuevo camino, y en vez de cantarle a los muertos, gritemos con ellos. Haití está vivo. Y como ese paso doble no era solo buscando un aplauso sensiblero, sino que quienes lo cantaron se ofrecieron los primeros para un posible festival a beneficio de ese pueblo, ya van saliendo espectáculos con ese fin. Los primeros fueron los juveniles, que en el Colegio Amor de Dios reunieron a familiares, amigos e interesados en ayudar y desgranaron sus coplas solidarias. Los segundos han sido los santos, que en el Festival Haití Siglo XXI aportaron su arte junto a artistas de la talla de nuestro pregonero portuense Javier Ruibal. Y por último, y esperamos que sea para ahora, ha sido la chirigota La Pasma la que se ofrece y a la vez propone un festival benéfico para esos supervivientes y para los de Chile, que también han sufrido la furia de la naturaleza. El Duque del Guano. Bueno, pues el equipo de Martes de Carnaval se ofrece de intermediario para que algún colectivo pues tome la bandera de la chirigota La Pasma, de esa letra de Antonio Rivas, sean abanderados de un proyecto, de una gala a beneficio, no solo de Haití, sino también de los chilenos que sufrían pues el movimiento de tierra hace unos meses. Bueno, para todos ellos, a ver si lo conseguimos, nos ofrecemos para todo lo que haga falta para la mayor difusión de ese futuro festival a beneficio tanto de Haití como de Chile. Bueno, cumplimos la primera parte del programa, nos vamos a ir a publicidad unos minutitos y volvemos con una entrevista que tenemos preparada y con otros contenidos aquí en Martes de Carnaval. ¡Hasta ahora! I've been black.
But when I come back, you know.